صرنا مفاطينوني بالثلجي وبني. Porque este últimamente que ha inundado, casi todo el mundo ha inundado. Lo que nunca ha inundado, todo ha inundado. Nos están enseñando, estamos en práctica de hacer los viveros, aquí ya como lo hemos hecho, y el motivo es de que nosotros queremos cambiar de ¿cómo se dice?, de plantas, así de vender, ¿no? Porque hace unos años atrás nos ha inundado, nosotros vendíamos plátanos y nos ha dejado sin nada de plátano para vender, no teníamos de qué sobrevivir, así que nosotros hemos pedido de que nos traigan esta planta que es el cacao silvestre del monte, que no lo va a secar la inundación, y o sea que si inunda ya el plátano muere y el cacao vamos a tener, ¿no?, de qué vender, de qué sostenernos en la casa, ¿no? Nosotros como mamá que lo sentimos más, que tenemos niños y a veces que no tenemos ni con qué comprarnos útiles para los niños que están estudiando, ¿no? Eso. Tenemos aproximadamente 4.000 plantas o macetas que van a ser a 10 hectáreas de cultivo, ¿no? Como lo ve, hemos estado mayormente apoyados. Los técnicos de Soluciones Prácticas nos han dado una mano muy fuerte en el tema de capacitación, en el tema de justamente cómo llenar las bolsitas, y cómo plantarlo, ¿no? Ya nosotros de eso estamos siguiéndolo nomás, y realmente es ponderable la ayuda que están dándonos ellos, y realmente es de mucha gran ayuda, digamos, ¿no?, para nosotros mismos, porque aprendemos, y esto del aprendizaje es algo permanente para nosotros.